to the Euros and Copa America, but the stakes are what they always are. 3 points. Danny Higginbotham, I'm Steve Cangelosi. Tis the season for teams' depth to be tested. And vibe tonight. Been a long time since they've rock and rolled in this stadium. Six straight at home is the understudy who gets the call next to former MLS Defender of the Year. As the nine with Julian Gressel, surely looking to provide service from the right side. Va de defensa central. El fútbol es más en el MLS. Sison Paz la mueve, busca. Llega al área rival Martino. Opa. Arriesga el Inter en esa salida, la toca Ruiz. Ura se va y el primero, Ura se va y el primero, Ura se va, Ura, 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 Ura. ¡Gol! ¡Del Union! ¡Ya un clásico! ¿Por qué no empieza todos los partidos 0-1 el Inter? Directamente del saque del medio, una vez más, en desventaja de arranque el Inter Miami. Esta vez Mikael Ura gana Filadelfia, 1-0. El sexto gol de la temporada, dudó Ruiz aquí. Para Kai Wagner, Toto Avilés es quien intercepta. Sullivan le pone el centro a Ura, casi le llega, peinó el Toto Avilés. Sí, a ver, casi la mitad de los partidos arranca. Ahora se tienen que preocupar el rival porque tendrá una incógnita por resolver. Toca Semle. Pega Oliver Semle. Buena presión de Campana para que saque apurado. Se la deja a Jordi Alba. El pase para Campana habilitado. Campana habilitado. Campana. No había ángulo. Semle. En los segundos tiempos. Señor, así que prepárense. ¡Carmache! Estaba libre. Estaba solo. Que está con el equipo hoy. Porque entre Suárez y Messi tienen 24, 12 cada uno. Falta, eso falta, eso falta sobre Avilés. No sancionada, quedó Avilés en el piso. Sullivan, ahí está Sullivan, Sullivan le ganó a Toto. Sullivan, Sullivan, Sullivan. Lo molestó justo Avilés, Lo molestó justo para que no le pegue cómodo de zurda. Saque de arco. Sí, le están reclamando. Tirará el centro, lo tiró nomás, Gressel en el área, cayó Weigand. Centrales y dos entre los que deberían marcar el pase al que aparece a la espalda de los defensores. Porque Busquet, McLean para atrás, el pase limpio y claro. Remate de afuera, de flag. Sí, tocó atrás para Jordi. Jordi con Campana, espera a Cremacho, espera a Grecia en el centro. En Baisel. En la marca, Kai Wagner. Weigand, ayudaba a Sullivan. Contra los dos, Fochelo. Sí. Toca atrás Sullivan. Le va a pegar McLean, le quedó para la de palo. Buen corte, buen cierre de Taylor, dando una mano atrás. Jordi que la tiene. Levanta la cabeza, mete el centro. Jordi Glenes. Como Benjamin. Weigand, pica Ruiz. Campana ya lo vio. No le pudo dar el pase. Cortó Wagner. A ver, Campana se la dio a Gressel. En el área Gressel. Julian busca pie. Semle. Le piden offside, que para mí Gressel. No es tío. Muy bien, pero no es hoy el refuerzo. Jordi Alba. Semle. Harry el que se la sacó. Justamente a Semle. McLean que le pega la presión de Weigand. Con Campana, que lo hablamos con Martino también esta semana. Y es el futuro de Leo Campana. Es ver qué decide Campana, uno, para el año que viene, entendiendo que también Campana... ...de Filadelfia jugando en campo rival, arriba 1-0 en 28, el centro sale Calende, casi llega Bedoya. Pisa Taylor, pega en Baiso, deriva para Ura, Ura, aguantó el danés, falta, tiro libre. Bueno, prepara el centro con efecto Calende, arriba antes que Glenes, tiro de esquina. Impresionante como Glenes le arranca la carrera al Chelo Weigand adelante, presten atención, ahí, y Weigand no lo puede... En este momento, Ruiz que juega a la derecha para Julian Gressel, mete el centro Gressel, Semle. El rechazo de Cremacho, le va a pegar en Baiso. Arco. El final tiro libre lo hicieron para que Wagner saque el centro. Arriba Glenne, Bedoya, Campana, Rafael. Toca el medio con Gressel, lo apuran a Gressel, le costó mucho salir al Inter, saque de Baiso, prepara otro centro en Baiso. En Baiso, Bedoya, cerquita del palo derecho de Calender. Se salvó el Inter, la tocó Calender. Ah, no. Sí, sí, la tocó Calender, pero el árbitro no lo ve. Nivel, te diría, aunque obviamente esto se trata de goles. Pero es que Freire marcaba una diferencia. Lo sé, Rafael, estaba Sullivan antes, tardó un segundo más. El centro para Sullivan, que la deja. ¡Sullivan está! Se jugó la vida el Chelo, Eso vale un gol. Hablaba de evitar goles en Freire, esto vale. Otro lado Wagner. A verlo, Rafanelo de zurda. Arre Inter 1-0, Ruiz. Gressel, el centro del empate, Gressel. En Baiso. Cabeceador también, Gabriel, Ha mostrado a lo largo de su carrera como lateral. Gressel, Avilés. A verlo al Chelo, Weigand, Weigand. Le trabaron el tiro, casi se le complica. Semle, venga, venga, Taylor Campana. Campana, Campana, un poco largo el pase. Arco para el centro. Cabeceó mal en Baiso, está Campana. Pide más.
Para mí, la tiró Campana donde estaba la mano de Glesnes. Y esta es para discutir un rato largo. ¿Qué puede hacer Glesnes ahí, no? Bueno, habrá vaya aprendiendo también en casa que no todas las manos son penal. Cabecea o intenta. La tiene Glesnes. Largo pelotazo del que dio la asistencia. De la derecha con Chelo Baigán. Pico Premache, Renato Premache, Premache, Premache. Pega el carriel. Ahí está, ya le dijo 2-1 y se juega nomás en la segunda mitad con pelotazo de Kai Wagner. Parece preparado. Cremache, Cremache adentro, está el empate de Grecia. Miami la construyeron toda entre Benja y Jordi, entre Alba y Cremachi. Le quedó el centro a Gressel arriba y de volea. Uno de Filadelfia. Pasó muy bien Rafanelo, 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 Rafanelo. Era Sullivan el que... ¿Qué le puede pegar? Yo te voy a hacer cuenta todos los partidos. Ahora Weigan, metió el centro Weigan. No voy a aprender. Puede ser 4-4, ¿eh? Bedoya, 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 busca pie. Saca, que saca Bukele. Luis. La dejó bien Campana, Taylor, gran jugada, Campana. Era un golazo, Andrés. Qué bien tocaron, con dejaditas, con espacios, con lujo, interpretando. Punta para ser el creativo del equipo. No pudo, Felipe. Marlene. Busca pie para Rafaela. Le metió Jordi. Pase de primera. Leo, baja el ecuatoriano unos metros y crea el claro para Taylor. En Baiso con lo justo, lo empujó el Finland. No ha podido. Ahí va en Baiso, en Baiso, en Baiso. Derecha en alto de Wagner, va muy pasada. Quería Harry, lo molesta. Bien Busquets. Kripchov, Kripchov que no pudo. Bueno en el área rival. Alba que rompe. En el Inter, Bruno juega, como decías hace un ratito, contra Columbus. Un equipazo. Veigan pedía falta, compra Lachi, abrió con Taylor, libre y va Gressel. Ahí está Taylor, 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 Taylor para Benja, Glesnes. ...61% to this point in the match. And a good pairing, this ball played ahead. Here's Campana for Inter Miami. Leo Campana saved by Semler. His biggest... Flock took the loose ball, players collide, Union trying to hit back in transition. He's off. Second yellow. This ahead and still Inter Miami on the ball playing with 10. Glesnes tangled up with Taylor. In just a moment, Yannick Bright getting instructions from the Inter Miami coaching staff. Gressel again, this time the service is low, top of the 8. Glesnes stepping up now. Philadelphia pressing the issue. Glesnes. A few more forward runs. Just a chance from Campana. By the referee, Beckmich. McGlynn tees it up. Yep. Wagner sends it right here. This is Afonso with an exhausted Kamoski making a run. Afonso! Go! Are you kidding? Leo Afonso has given 9 men into Miami the lead in second half stoppage time. Philadelphia Union vs Inter Miami por la MLS 2024. Este sábado en el estadio Subaru Park, el técnico argentino Tata Martino tendrá que jugar sin varios futbolistas que están con sus respectivas selecciones, entre ellos Lionel Messi, para intentar defender la punta de la conferencia este. Inter Miami y Philadelphia Union se enfrentarán este sábado, desde las 20:30, en el marco de la fecha 19 de la Major League Soccer MLS a 2024. Las Garzas no van a poder contar con varios jugadores importantes como Lionel Messi, Luis Suárez y Matías Rojas, entre otros, para enfrentar a un equipo que busca entrar en los puestos de playoffs. ¿Cómo llegan Inter Miami y Philadelphia Union al duelo por la MLS? El conjunto de la Florida no está en su mejor momento dado que no pudo conseguir una victoria en sus últimos 2 partidos, con una derrota y un empate. Ahora el segundo de la tabla, Cincinnati, tiene chances matemáticas de pasarlo ya que cuenta con 2 partidos menos y está a 2 puntos.
Además llega a este partido con 6 bajas debido a las convocatorias de sus jugadores con sus selecciones y lesionados, Lionel Messi, Luis Suárez, Matías Rojas, Diego Gómez, David Ruiz y Nicolás Freire. No estarán disponibles para este encuentro. Los de Filadelfia llegan a este encuentro con una racha de 3 empates, que lo hace ubicarse en la octava posición, una posición en la que deberá jugar una instancia previa para clasificar a los playoffs. Pese a que tenemos en puerta el inicio de la Copa América en Estados Unidos, la liga local no se detiene y así este sábado tenemos un duelo en todo lo alto en la Conferencia del Este de la MLS, cuando el Philadelphia Union de Daniel Gazdag reciba al Inter Miami CF, aunque llega sin sus figuras, precisamente por el inicio de la Copa América. Gazdag llega con 10 goles en la temporada, como uno de los máximos goleadores de la temporada, mientras que el Inter podría perder el liderato de la conferencia, ya que durante el próximo mes no podrá contar con Lionel Messi y Luis Suárez. El Unión, uno de los equipos más poderosos es el este de los últimos años, pero en 2024 no ha tenido la misma fortuna y luego de empatar 2-2 contra el CF Montreal llega como octavo de este pelotón, con 20 unidades en partidos, por 35 del Inter, en 18 encuentros. De hecho, el Inter, ya sin sus figuras sudamericanas, viene de un empate en casa el 1 de junio, ante el Saint Louis City SC 3-3 en casa, en un bombardeo en el que cada equipo realizó 18 tiros. Inter Miami vs Philadelphia Union, por la MLS, donde ver en vivo y datos del partido. Hora, 18:30 pm, TV, Apple TV. Estadio, Subaru Park. ¿En qué estadio jugarán Philadelphia Union vs Inter Miami? Philadelphia Union vs Inter Miami disputarán el partido en el estadio Subaru Park, en donde Philadelphia Union jugará de local. Árbitro para Philadelphia Union vs Inter Miami. Para el partido entre Philadelphia Union vs Inter Miami el árbitro será Ismir Pekmik. Bueno mi gente, esto ha sido todo el video, espero les haya gustado, si les gustó dejen su like, compartan, no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.